En el video de hoy quiero traerte 5 cosas o 5 comportamientos que no te están ayudando a superar a tu ex. Si es primera vez que estás en este canal, bienvenido, bienvenida. Soy Gabriel Arana y soy experto en superar rupturas. Y por eso vamos con el primer error que estás cometiendo. De seguro no has bloqueado a tu ex, no le estás aplicando contacto cero. Y el contacto cero no quiere decir indiferencia. No me refiero a que no contestes su mensaje, me refiero a que le bloquees de WhatsApp, tu número de teléfono, de redes sociales. Haz desaparecer a esa persona para que puedas sacarle de tu mente. Pero si tú no has aplicado el contacto cero, esta persona te sigue mandando mensajes. Tú sigues recibiendo algo de él o de ella. Y eso no deja que esa idea se enfríe en tu mente. Siempre está el recuerdo de tu ex porque esa persona de alguna u otra manera se contacta contigo. El segundo error que probablemente estás cometiendo es que sigues hablando de tu ex. Cuando alguien te pregunta sobre tu relación, tú comienzas a contar tu historia. Lo que pasa es que él o ella me hicieron esto. Lo que pasa es que mi relación terminó por esta razón. Y todo tiene que ver con tu ex. De pronto alguien te dice, oye, ¿qué te parece si vamos a comer una hamburguesa aquí en esta hamburguesería que son muy ricas? Y tú respondes, sí, porque a mi ex le encantaba comer esas hamburguesas. Tú no te das cuenta, pero estás obsesionado con tu ex. Y todo el tiempo metes a tu ex en las charlas. Todo tiene que ver con tu ex. Y de seguro las personas que te rodean ya se han dado cuenta, pero quizás no te lo dicen. Deberías de autoanalizarte. ¿Será que estás hablando demasiado de tu ex? El tercer error que seguramente estás cometiendo y que no te deja superar a tu ex es que te aíslas. Sales de tu universidad, sales del trabajo y llegas a tu casa. Quieres estar solo, quieres estar sola, pero resulta que cuando tienes un problema, y no tiene que ver con un problema sentimental, no tiene que ver con la ruptura, tiene que ver con un problema, algo que te afecta, algo que te preocupa. La soledad es tu peor enemigo, porque en lugar de distraerte, obviamente vas a pensar más en el problema. Por eso lo peor que puedes hacer después de una ruptura es aislarte. El cuarto error que de seguro estás cometiendo es que no sales con otras personas. Y yo sé que aquí me dirás, es que yo no quiero saber de nadie. Indudablemente, ¿cómo vas a querer saber de una nueva relación si sigues pensando en tu ex? Ni siquiera has superado a tu ex y ¿cómo querrías salir con otras personas? Es que el tema no se trata de tener una nueva relación. Se trata que cuando sales con otras personas, lo haces para divertirte, para tener nuevos amigos, para tener citas, no para tener una relación. Salir con alguien a comer, a tomar un café, al cine, no significa que vas a tener sexo con esa persona. Deja de mentalizarte de que tener citas es malo, de que no debes salir con alguien. Y de seguro no tienes ganas de salir con alguien, pero escúchame bien, lo necesitas. Necesitas ocupar tu tiempo porque esto va junto al punto anterior. Cuando tú te aíslas, esta soledad no te ayuda a sacar esa idea de tu mente. Y si tampoco sales con otras personas, indudablemente sigues aislándote. Sal con otras personas, pásala bonito y te prometo que eso te va a ayudar a ocupar tu tiempo y ocupar tu mente. Y el quinto error y el más importante que no te deja superar a tu ex es que tienes esperanzas de volver con esa persona. Si tú tienes una pequeña esperanza de volver con tu ex, es casi imposible que puedas superar a esa persona, porque ¿cómo podrías superar a alguien que no quieres sacar de tu vida? ¿Cómo podrías olvidarte de alguien que en realidad tú quisieras que vuelva a tu vida? Por eso, si tú estás tratando de superar a tu ex, tienes que estar seguro o segura de qué es lo que quieres. ¿Realmente quieres superar a tu ex o quieres volver con esa persona? Si tú quieres superar a tu ex, de seguro estás cometiendo alguno de estos 5 errores. Y si tú no quieres superar a tu ex, ¿sabes qué? Quédate ahí. No hagas nada. Espera que esa persona vuelva. Y si no vuelve, pues algún día le irás a superar.
Y no me estoy burlando de ti, te estoy diciendo la verdad. No luches contra ti mismo si tú no quieres sacar de tu mente a tu ex. Pero en el caso de que tú estés seguro, segura de que esa relación terminó y que no tienes que volver con esa persona, trata de no cometer estos 5 errores. Aplícale contacto cero. Deja de hablar de tu ex. No te aísles en tu casa. Sal con otras personas y mata toda, pero toda esperanza que tengas de volver con esa persona. Porque superar una ruptura no es una tarea fácil. No te olvides que la persona que te está haciendo daño en este momento no es tu ex, sino eres tú mismo. Es tu mente que te trae los recuerdos bonitos de esa relación. Es tu mente que te trae la dependencia emocional. Es tu mente que te trae las películas mentales. Comienzas a imaginarte cosas, comienzas a imaginarte que vas a volver con esa persona, comienzas a imaginarte que todo va a ser distinto y al fin y al cabo nada de eso es real, simplemente está ocurriendo en tu mente. Si en este momento estás sufriendo por tu ex, estás tratando de superar a esa persona, tu peor enemigo es tu mente. Y si te das cuenta, los 5 errores que acabo de hablar tienen que ver con tu mente. No bloquear a tu ex es dejarle las puertas abiertas para que esa persona te mande mensajes. Hablar de tu ex es un ejercicio de programación para repetir el nombre de una persona que quieres superar. Aislarte es otro ejercicio mental que hace que solo pienses en esa situación. No salir con otras personas quiere decir que tú sigues guardándole duelo a tu ex pareja y tener esperanzas en volver con esa persona, indudablemente, como dije, es el peor error que puedes cometer. Dicho esto, me encantaría que tomes en cuenta estos consejos para que puedas superar a tu ex de una vez, para que dejes de perder el tiempo extrañando a alguien que quizás solo existe en tu mente. Así que no te dejes ganar con tu mente, no cometas estos errores y verás que poco a poco comenzarás el proceso de superar la ruptura y superar a tu ex. Y como en todos mis videos, te vuelvo a recordar que tú eres una persona importante, que tú eres una persona increíble y que no mereces estar sufriendo en vano. Ese dolor que sientes en este momento se va a acabar. Solo tienes que ponerte en campaña, solo tienes que tener esa fortaleza y esa firmeza para no retroceder. Siempre para adelante. Y en cualquier momento vas a conocer a una persona tan increíble como tú. Alguien que te valore, alguien que se enamore perdidamente de ti y que tenga miedo de perderte. ¿Por qué? Porque tú te lo mereces. Y si te gustó este video, no te olvides de regalarme un like, compartirlo en tus redes sociales, suscribirte al canal activando la campanita para recibir una notificación cada vez que subo un nuevo video. Y si quieres saber acerca de las sesiones de coaching, puedes hacerlo pinchando este enlace. Y te dejo estos 2 videos sugeridos.